all aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. Discover unbeatable deals and convenience at your neighborhood Family Fair supermarkets. Score exclusive deals, earn rewards, join clubs, and clip digital coupons for extra savings all in one place. Our exclusive offers bring savings straight to your card. Explore a wide range of local products that support your community. With easy pickup and delivery options, saving time and grocery shopping has never been easier. Family Fair is all about making your grocery experience easy and affordable and your one-stop shop for all your grocery needs. Family Fair, in your neighborhood. $1.7 billones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo, a cambio, te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas, con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Bienvenidos. Un placer siempre tenerlos aquí entre el panel. Y pues bueno, qué mejor manera de iniciar la semana que con un tema que sabemos que definitivamente es el coco de muchísimas empresas. Y pues aunque sabemos que muchos ya están de vacaciones, tanto escuelas como algunas dependencias públicas, pues muchos más seguimos con nuestras actividades. Y pues para ponernos al día, el maestro Oscar Navarrete nos va a platicar de el anexo 24 y el anexo 30, conexión y diferencias. Bienvenido, Oscar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Elvia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien comentas, hoy me toca dar el trueque a mí. Solo permítame compartir mi pantalla y comenzamos. Si quieres, dame nomás un momentito. Muchísimas gracias por darnos el espacio para el día de hoy. Solamente como todos los trueques, vamos a darle un espacio al dato peque del día de hoy. Si me apoyas con eso, Isaí. El dato peque del trueque, los días inhábiles para el SAT para este 2022. En la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2022, se establece en la regla 2.1.6 el que el primer periodo general de vacaciones del 2022 comprenderá los días del 18 al 29 de julio del 2022. Esto te lo digo para que tomes en cuenta dicho periodo vacacional para los trámites que estés realizando, que tengas con la autoridad, ya que durante esos periodos vacacionales no se computan los plazos, ni los términos legales, ni los trámites, ni en los procedimientos. La fundamentación la puedes encontrar en la quinta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2022 y sus anexos 1A y 14, segunda versión anticipada, en el Código Fiscal de la Federación, en los artículos 12 y 13, en la Ley Aduanera en el 18 y en la Ley de Coordinación Fiscal en el artículo 13 y 14. Entonces, considera, por favor, anota que a partir del 18 y hasta el 29 de julio, el Servicio de Administración Tributaria estará en periodo vacacional. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Bueno, y ahí tenemos que el Servicio de Administración Tributaria está en periodo vacacional. Nosotros aquí seguimos y pues qué mejor manera que preparándonos, poniéndonos al día. Y pues antes de iniciar, Oscar, te vamos a ceder los controles, pero me gustaría dar lectura de manera muy breve a tu semblanza. El maestro Oscar Navarrete Javier egresó de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional de la Licenciatura en Negocios Internacionales. Estudió la maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en Trade and Law College, Cuauhtémoc, Baja California. Durante más de 8 años se desempeñó como enlace de alta responsabilidad, primero dentro de la Administración Central de Contabilidad y Glosa de la Administración General de Aduanas, AGA, y posteriormente en la Administración Central de Planeación y Programación de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior, AGAS. Tras su paso por el SAT, decidió que su experiencia y conocimiento adquiridos rindan frutos y se unió al entonces equipo de estrategia normativa de la firma TLC Asociados, área actual de debido cumplimiento. Actualmente se desempeña como especialista en el área de arquitectura y defensa legal y aduanera de TLC Asociados. Y pues cabe destacar que el maestro Oscar Navarrete, aparte adicional de ser un excelente especialista, es un excelente compañero
siempre dispuesto a despejarnos todas las dudas y también a todos nuestros clientes. Es una persona a quien te puedes acercar y tiene, aparte de mucho conocimiento, pues toda esa disponibilidad de compartirlo. Y por eso está el día de hoy para pues, compartirnos el tema que va a exponer. Así que, pues te cedo los micrófonos, Oscar. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ok, así. Dejen compartir pantalla y comenzamos. ¿Sí se ve? Ok. Todavía no se ve completa. Se ve listo. ¿Listo? Perfecto. Sí, está un poco lenta. Bien, el tema que voy a dar este día, realmente lo traté de hacer de la manera más simplificada para no entrar en términos y que todo podamos entender, más que nada porque existen palabras que se repiten tanto en anexo 24 como en anexo 30 que luego causa confusiones en los clientes. Entonces, está muy, muy sencillo. Vamos a empezar desde lo más básico y iremos subiendo de complejidad poco a poco. Primero, uno, debemos de entender qué es tanto el anexo 24 como el anexo 30. Todo parte de que son obligaciones. Uno, lo que es el anexo 24, corresponde al control automatizado, sistema automatizado de control de inventarios. Esto es para las empresas IMEX. Recordemos que todos los importadores están sujetos a un control de inventarios. Sin embargo, para las empresas IMEX existe un apartado más específico que es el anexo 24 de las reglas. Como tal, nos sirve para el control y registro de nuestras operaciones de comercio exterior. La legislación considera únicamente las operaciones de importación temporal, sin embargo, existen empresas que también aquí registran sus operaciones de manera definitiva. No es una obligación de llevarlas aquí, pero para no tener la duplicidad, como les comento, todo lo llevan en este sistema de anexo 24. De igual manera, este anexo nos permite registrar o llevar a cabo los pedimentos, las proformas. Capturamos los datos que se envían a la agencia para que generen los pedimentos, las proformas. Nosotros generamos nuestras facturas de anexo 24 y el punto importante, que es lo que va a tener relación con el anexo 30, es comprobar o acreditar el retorno de las mercancías importadas temporalmente. Y a su vez, damos cumplimiento a una de las obligaciones de nuestro programa IMEX. Ahora, bien, por el caso del anexo 30, tenemos que es el sistema de control de sistema de control de cuentas de créditos y garantías, o portal, como se le conoce coloquialmente, por así decirlo. Sus siglas o iniciales son S, triple S, I y la G. ¿Y de qué se encarga este sistema o para qué sirve el anexo 30? Nos sirve para administrar y controlar el crédito o la autorización que se consigue con el servicio de administración tributaria para que no se realice el pago al momento de la importación tanto del IVA como del IEPS, dependiendo de la mercancía. Mercancías que únicamente están grabadas para IVA o hay otras que son para ambas. Entonces, y obviamente ese es un beneficio que se consigue a través de la certificación. Tenemos un apartado específico en las reglas que veremos más adelante. A grandes rasgos sería eso. Tenemos anexo 24 para que lo que son las mercancías o sus importaciones. Y por otro lado sería el crédito, que lo podemos llamar así, del IVA. No, ¿cómo llamamos el control? Del permiso que tenemos para importar mercancías sin este pago, solo con su declaración en los pedimentos, mediante una forma de pago 21. Como les comentaba, esto deriva de unas obligaciones, en específico para el anexo 24 tenemos lo que es el artículo 59, que les decía para aquellos importadores, todo aquel que importe mercancías está sujeto a llevar un control de inventarios. Vamos siendo un poco más específico, llegamos a lo que es el decreto IMEX. En la fracción 11, en su artículo 24, nos estipula llevar este control de inventarios mediante las reglas que estipule el Servicio de Administración Tributaria. Y en este caso nos remitimos a la regla 431 y en específico al anexo 24. Por el lado del anexo 30, igual, tenemos un apartado específico para lo que es el esquema integral de certificación que ya lleva varios años en este rubro, para decirlo, todos combinados, que se encuentra en el título 7 y en específico en la regla 721, el cual a su vez nos remite al anexo 30, que es la manera o el detalle de cómo es que se lleva este control. Los informes, a mayor detalle te vas explicando poco a poco los pasos que tienes que realizar para tener un correcto control. Bien. Antes de que empecemos con las diferencias y su relación entre ellas, debemos de comprender
los requisitos mínimos o cómo se encuentra estructurado cada uno de ellos. Empezaremos por el anexo 24. Como les decía, para este apartado, la legislación en el anexo considera algunos requisitos mínimos que debe de contener nuestro sistema o nuestro software. Estos son mínimos, no son limitativos, pero simplemente debemos de cubrir con estos apartados para una posible revisión de la autoridad. Lo vamos a dividir en tres principales rubros, que son los catálogos, el módulo de aduanas y el módulo de reportes. Cada uno se subdivide. A grandes rasgos, el primer apartado de catálogo se encuentran los datos generales del contribuyente, nombre, RFC, domicilio, que es toda la información que nos va a aparecer al momento de generar nuestros reportes de esta plataforma. Posteriormente tenemos el catálogo de materiales, que es listado de todas las mercancías o materia prima que nosotros vamos a utilizar o vamos a importar, y el listado de productos que nosotros vamos a elaborar o procesar de esas mercancías. De ahí tenemos que irnos a lo que es el módulo de aduanas, y aquí empieza el registro de nuestras operaciones de comercio exterior. Tenemos un apartado específico para lo que son entradas, todas nuestras importaciones temporales. Después, los materiales utilizados, ya va más específico lo que son los biles de materiales. El apartado 3, que son las salidas. Aquí vienen todas aquellas operaciones con las cuales nosotros vamos a acreditar el retorno o transferencia de nuestras mercancías. Pueden ser retornos, cambios de régimen, regularizaciones, todo aquello que nos permita demostrar que la mercancía ha sido retornada. De manera adicional, tenemos un apartado del activo fijo, que esto igual nos va a permitir saber, uno, las importaciones que hemos realizado y también demostrar que en su momento ha sido retornado. En algunos sistemas se puede vincular un reporte de descargas, en otros no, y se tienen que generar por separado insumos o materia prima. El tercero es el módulo de reportes, no es el más importante, pero es el que la autoridad siempre nos está revisando. Tal cual, los primeros dos módulos, podemos así decirlo, se refiere a cómo nosotros vamos a alimentar nuestro anexo 24. Posterior, el tercer módulo de reportes es cómo lo vamos a extraer y cómo lo vamos a entregar a la autoridad o cómo lo podemos revisar nosotros. Vamos a encontrar igual un listado de cómo alimentamos las entradas, que vamos a ver si nos faltan operaciones de comercio exterior en importaciones, si los datos son correctos en su integridad. Lo mismo sucede con el apartado de salidas, que les decía, puede ser también transferencias, retornos, cambios de régimen. Un punto importante, obviamente se alimenta de los dos anteriores, es nuestro reporte de saldos de mercancías, y con esto se acredita o es lo que la autoridad siempre nos está solicitando, ya sea en una visita o en un gabinete, para demostrar que la mercancía ha sido retornada al extranjero. Si nosotros no entregamos un reporte completo y concreto de nuestros saldos, las diferencias de la autoridad pueden ser una omisión de retornos. Y los materiales utilizados ya es el reporteo como tal del boom de materiales, que hace una revisión a la par con nuestro reporte de descargas. Podemos tener un buen reporte de saldos, pero si el boom de materiales no está completo, pues también la autoridad puede llegar a rechazar. Menos datos, igual solo para que estemos en el mismo sentido todos. Ok, ese es anexo 24. Si nos pasamos a lo que es un anexo 30, debemos de conocer, uno, que existen dos maneras de subir o cargar la información a lo que es el control de cuentas de garantías. Uno es entrar directamente al portal o a la página del SAT y nos permite registrar los datos de nuestras operaciones de manera en línea, por así decirlo, nuestro apartado, y tú registras uno por uno tus pedimentos, tus fracciones y tus montos, para que el crédito vaya disminuyendo. Es decir, yo importé 5 millones, ya acredité el retorno de 3 millones, entonces solo debo tener un crédito de 2. ¿Cómo lo voy a demostrar? Transmitiendo esta información de mis pedimentos. Esa es la manera. Pocas empresas realmente utilizan este mecanismo. Es un poco más tardado. Y el segundo es a través de informes TXT. Estos informes TXT se obtienen a través de su sistema de anexo 24. La mayoría de los sistemas los generan sobre esto, por eso es muy práctico y es lo más habitual para las empresas. Por eso nos vamos a enfocar en ellos. Pero para poder ser transmitidos al portal deben de contener una estructura homogénea, la cual se desprende de la siguiente manera. El informe puede tener o puede estar nombrado con el título que nosotros queremos, eso no le va a cambiar ningún dato. Sin embargo, el contenido es lo que importa. El encabezado o cabecero, bueno, antes de eso,
Recordemos que todos los apartados en un TXT tienen que estar divididos por pipes, que es la línea que divide, en este caso, el cabezado del 02 al RT. Esos pipes son la estructura, son las divisiones entre cada una de las columnas de nuestra información, y así lo reconoce el sistema. Entonces, si no tenemos esta división, automáticamente no podemos transmitir un apartado o un informe de descargo. Ok, regresamos al cabecero o al encabezado. Siempre del lado izquierdo debe empezar con un 02. ¿Por qué? Porque eso se refiere directamente al encabezado, no es por gusto, así está diseñada la plataforma. Posteriormente debe ir un pipe, luego la clave del documento, del pedimento que vamos a transmitir o informe de descargo, posteriormente seguido de lo que es el ejercicio y al último el periodo. Esa es la estructura tradicional. Posteriormente, en el renglón de abajo, debe de ir un 03, que esto ya refiere, todo lo que diga 03 va específico a las fracciones arancelarias de la mercancía de importación, de las cuales nosotros vamos a empezar a disminuir nuestro crédito de IVA. Si tenemos 20 fracciones, 20 veces vamos a repetir el 03 y las fracciones hacia abajo. Si solo tenemos una como el ejemplo, solo es 03 y seguimos al siguiente número. Nuevamente se divide por un pipe. La fracción se hace algo muy importante. La fracción tiene que reportarse a 8 dígitos. Como tal, el anexo 30 no ha sufrido ninguna actualización hasta el momento, desde la sexta enmienda, que esperábamos que pudiera ajustarse con los NICOs. Sin embargo, esto no ha sucedido. No se tiene una información al respecto de la autoridad de cuándo se podría migrar a 10 dígitos. Entonces, seguimos con 8. Eso es algo importante. No importa que nuestras operaciones ya sean a 10. Nuevamente, un pipe, el valor de la mercancía. Este valor se determina sobre la cantidad exportada en ese pedimento. Si nosotros exportamos 30 mesas y para esas 30 mesas ocupamos 50 tornillos, calculamos el valor de esos 50 tornillos al momento de su importación y ese es el valor que nosotros vamos a estar declarando. Posteriormente se divide con otro pipe y se especifica si es materia prima o activo fijo. Por eso es que podemos ver la S, dado caso que sí lo sea, y la N, cuando no es activo fijo. El último renglón que traemos los informes de descargo es el 04. Permítame. Perdón. Es el 04. Listo, perdónme. El 04. Ok, el 04 se refiere a los pedimentos de exportación que nosotros vamos a reportar en nuestro informe. Tiene una estructura a seguir, como les decía. En este caso vamos a empezar con la patente, posterior el número del pedimento, el consecutivo de 7 dígitos y cerramos con lo que es la aduana. La aduana 3 dígitos. Y ya que una vez que tenemos esta estructura de nuestro informe, ya está listo para ser cargado al portal. Aquellos que llevan la transmisión de los informes, sabrán que al momento de que hacemos la transmisión, los informes cambian su presentación, por decirlo, porque el sistema los absorbe, guarda esta información, pero nosotros ya no vamos a encontrar el archivo como un RT. El sistema le otorga un folio. Permítanme. Y tenemos que saber también cómo interpretar un folio. De aquí deriva una parte importante para las revisiones internas y a su vez para demostrarle a la autoridad en posibles requerimientos. La estructura de un informe de la nomenclatura se empieza del lado derecho a izquierda y van de dos en dos. Los últimos dos dígitos o los primeros dos dígitos del lado derecho se refieren al consecutivo, que esto indica cuántas veces ha sido transmitido este informe de descargo. En este caso, para el ejemplo, tenemos que es la segunda transmisión, significa que es la primera corrección porque existe un original. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.
Chumba. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Posteriormente encontramos el periodo a dos dígitos. Aquí van a decir, pero ¿de dónde saco mi catálogo? ¿De qué número le corresponde? Lo vamos a ver ahorita. El ejercicio se transmite nuevamente a dos dígitos. Posteriormente le sigue la clave del documento, que también tenemos un apartado muy específico para encontrar qué se refiere a un RT, cuál es el R1, cuál es el A3. Y el 02, como les decía, que es la parte del cabezado, del encabezado, se refiere a un tipo de informe de descargo. Todos los informes de descargo empiezan con 02. Ahí no hay confusión. El único que tiene un número distinto es el inventario inicial, que es 01, y correcciones es 09. Muy bien. Les decía, ok, ya tenemos nuestro folio, nosotros lo descargamos, tenemos el control. ¿Cómo sabemos que realmente pertenece a la clave de documento que estamos buscando o al periodo que nosotros estamos intentando revisar o corregir? La tabla, bueno, para empezar, esta información como tal no se encuentra dentro del anexo 30. Debemos recordar que el anexo 30 es meramente una guía y la autoridad ha publicado manuales en las cuales nos podemos basar. Son dos, unos para la integración tanto del inventario como de los informes de descargo y otro para la transmisión. ¿Cómo es que debemos de entrar al portal y subir cada uno de esos? Ya sea un informe de cero, un inventario, una corrección de ambos temas. Cada uno tiene su apartado y su proceso para realizar. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que es el manual de integración, ahí nos señala, uno, que en la tabla 2 vamos a encontrar las claves a los periodos de transmisión que existen de informes de descargo. Como bien sabemos, en el anexo 30, si nosotros contamos con la certificación, existen únicamente dos maneras, que son las mensuales y las bimestrales. Sin embargo, si nosotros tenemos el crédito mediante garantía, existe la posibilidad de poder transmitir informes quincenales. ¿Por qué te da esta opción el SAT? Sencillo, porque como tienes una garantía, tu crédito es limitado, a diferencia de una certificación que puedes importar la cantidad que tú puedas pagar realmente o solventar. Sin embargo, pues con garantía tienes un tope. Y para que este tope no se te agote por tus importaciones, lo que hace la autoridad es, bueno, puedes descargarme de manera quincenal y los vas a estar numerando del 3 al 36. Esa es la única diferencia con los periodos. Del 01 al 12 van a ser mensuales como los ubicamos, mientras que del 37 al 42 son claves para los bimestres. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, así sucesivamente. Lo que es la tabla 3, vamos a encontrar el listado de las claves de documento de pedimentos susceptibles a ser transmitidos al anexo 30. Una cosa es que sean susceptibles y otra que las tengas que transmitir. Eso debe quedar muy claro. ¿Por qué lo vamos a diferenciar? Porque cada empresa es distinta y dependiendo del rubro, algunas pueden utilizar claves A1 y otras no para su anexo 30, por darles un ejemplo. Entonces, pegué algunos pequeños ejemplos. Realmente es un listado grande de operaciones, pero podemos identificar que el RT es un 09, el V1 es un 01, cambios de régimen de materia prima, que es un F4, son 15, y los cambios de régimen de activo fijo sería el número 16. Entonces, si nosotros nos regresamos, vemos que es, en este caso, el ejemplo que tenía de los folios, se trata de una operación de RT por ser la clave 09 y del periodo 42 que corresponde al bimestre de noviembre y diciembre. Entonces ya con eso podemos identificar cómo están cargadas en la plataforma, en el portal de SAT, nuestros informes de descargo. Independientemente de que nosotros carguemos los informes a través de un TXT o del llenado manual dentro de la plataforma, el sistema les va a otorgar el mismo sistema de folios. Eso no va a cambiar. Solo para precisarlo. Ok. ¿Cómo acredito que estoy dando el cumplimiento a mi anexo 24 y a mi anexo 30? Un punto importante. El anexo 24, toda vez que se trata de un sistema o un software que la empresa posee, ya sea directamente a través de un tercero que les provee el servicio, este se revisa a través de un acto de fiscalización, ya sea una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. ¿Qué es lo que te pide la autoridad?
Es más común que te revise en visita, pero también tenemos casos de que han sido en gabinetes. Te pide una captura de pantalla donde se muestre el sistema o el nombre del software que estás utilizando para que sea congruente con la información o los reportes que vas a presentar. Un reporte de descargas de anexo 24, el cual se encuentra integrado del lado izquierdo de los pedimentos de importación temporal. Puede ser de un periodo en específico de, o más bien de operaciones, dependiendo de cómo se solicita esta revisión. Y pues, ponemos una línea en la mitad y del lado derecho vamos a encontrar todas las operaciones con las cuales se acredita el retorno de las mismas. Y en la última columna debe de existir una columna denominada saldo, en el cual nosotros vamos a demostrar cómo se ha ido retornando poco a poco y que la mercancía se encuentra en ceros, en el dado caso que ya lleve mucho tiempo, ¿no? O que haya cumplido su permanencia en territorio nacional. Esa es la finalidad, poderle demostrar a la autoridad que nosotros llevamos un correcto control de nuestras mercancías importadas y que en su caso han sido retornadas en su totalidad, para aquellas que su plazo haya fenecido, para las cuales todavía se encuentran vigentes. No existe inconveniente de que la mercancía esté parcialmente descargada, siempre y cuando nosotros podamos acreditar eso. Ahora, para el anexo 30 es muy distinto. El anexo 30, al ser una plataforma que se encuentra en el dominio de la autoridad, en la cual nosotros vamos a transmitir nuestros informes de descargo, aquí la única manera o la manera más bien adecuada de poder acreditar su cumplimiento, uno, es realmente hacer la transmisión de los informes, ya sea de la manera o la periodicidad que nos toca, mensual, bimestral, quincenal. ¿Cómo lo vamos a determinar? Aquí el anexo nos señala que estos tienen un plazo máximo que al mes siguiente que se realizaron las operaciones debe ser transmitido nuestro informe. Esto quiere decir, si nosotros lo vamos a hacer de manera mensual, todas nuestras operaciones de enero deben ser reportadas a más tardar antes de finalizar febrero. Ok, nuestra obligación no concluye solamente con cargar o transmitir los informes a la plataforma. Estos deben de quedar con estatus válido. Nosotros en el despacho, mis compañeros de Compliance les han compartido a las empresas, a los clientes, la necesidad de que estos informes se transmitan por lo menos 5 días antes del cierre de mes. ¿Por qué? Por el tiempo que se tarda la plataforma en darles este estatus. Si tenemos un buen día, puede ser que en menos de 24 horas ya estén con el estatus, sin embargo, el estándar son de 48 a 72 horas. Entonces, si nosotros nos ajustamos al último día y no queda con estatus válido, pues estaremos infringiendo. Por eso les pedimos regularmente o sugerimos 5, dado caso de que salga algo mal, nosotros les informamos, la empresa hace las correcciones, lo volvemos a revisar y se suba. Es por eso que tratamos de que no se llegue el último día de mes sin que se hayan transmitido. Y el otro punto son la transmisión de correcciones. Muchas empresas pueden tener al corriente su anexo 24, perdón, su anexo 30 mes con mes con sus transmisiones. Sin embargo, dejan de un lado más bien lo que son sus rectificaciones, sus pedimentos R1. ¿Qué es lo que pasa? Si son operaciones que se rectifican dentro del mismo periodo, un pedimento de enero, normalmente con el ejemplo que se rectificó a finales de enero, no pasa nada, el mismo se tiene que presentar únicamente el R1, obviamente en el mes de enero. Sin embargo, si nuestra rectificación es alguna operación distinta a nuestro mes o nuestro periodo, puede ser un ejemplo que sea de agosto del 2016 y nosotros no estamos transmitiendo esta operación, vamos a ir juntando pequeñas incidencias que pueden generar algún requerimiento con la autoridad. El anexo 30, bueno, se tenía la idea hace mucho tiempo de que si no había modificación tanto en valores en nuestros pedimentos que estamos rectificando, no era necesario transmitir una corrección en nuestro informe. Sin embargo, si nosotros revisamos el nuevo anexo 30 o el actual anexo 30, en ningún lado estipula esto. Esto quiere decir que, sin importar que se hayan o no modificado los valores de nuestros pedimentos, es necesario transmitir las correcciones de nuestros R1. Bueno, está ahí para que todos lo tengamos en línea y que es la manera adecuada de llevar una administración de un anexo 30. ¿Sí? Bien. A este punto espero haberles dado un panorama muy, muy amplio de cómo funcionan tanto anexo 30 como anexo 24 y empezaremos poco a poco a ver las conexiones y diferencias. Solo denme un segundo. Como les decía,
todo nace de una obligación. Entonces, la primera conexión, debemos entender que esto nace por un beneficio o algo que nosotros estamos utilizando. En su caso, el poder importar mercancía de manera temporal, que es al amparo de nuestro programa IMEX, conlleva la obligación de llevar nuestro control de inventarios. Y por otro lado, el no pagar el IVA al momento de la importación, o el IEPS también en su caso, necesita un control que se lleva a través de estos informes de descargo. La primera diferencia, en este caso, como les explicaba, es uno deriva directamente de lo que es el IMEX, la aprobación por parte de la Secretaría de Economía, y la otra es el crédito de SIVA que se lleva a través del Servicio de Administración Tributaria. Otra conexión, como les decía en los fundamentos, existe un anexo específico para cada uno dentro de las reglas generales de comercio exterior. ¿Por qué se lleva este seguimiento si la autoriza Economía? Sencillo, porque el retorno es una facultad, bueno, la revisión de los retornos es una facultad que tiene el Servicio de Administración Tributaria y por eso es que lo puede nombrar. Entonces, he ahí el por qué tenemos un anexo para cada uno de ellos. Y cada uno con su manual, ¿no? El 24 y el 30 en su caso. Otra diferencia, como les decía, el anexo 24 solo te maneja requisitos mínimos. Puedes tener más y no hay ningún inconveniente y no se mete más allá la legislación sobre ese tema. Sin embargo, el anexo 30, como lo deja un poco abierto, algunos criterios no están tan específicos, creo o está publicando continuamente. La última publicación de estos manuales es en el ejercicio 2019. Como les decía, son dos, el de integración de cómo se debe elaborar tanto los inventarios iniciales como los informes de descargo y cómo se debe llevar a cabo la transmisión de cada uno de ellos en el portal del SAT. El siguiente punto, una conexión o algo que tienen en común estos dos anexos, es el método de descarga tanto de uno como del otro, que es el primeras entradas, primeras salidas, el PEPS. Y me voy a la siguiente diferencia porque va muy relacionado. El anexo 24 se enfoca directamente en las cantidades de material o activos importados por una empresa. Sin embargo, el anexo 30 va enfocado en el valor comercial de estos activos o insumos importados. Aquí, el anexo 24, es cantidades, se especifica bien, específicamente en el pedimento, con la fracción, la secuencia, todos los rubros que nos permiten hacer una revisión íntegra de nuestras cantidades importadas. Sin embargo, en el anexo 30 no se tiene tanto detalle, ya que únicamente se tiene que reportar la fracción de importación. Entonces, ahí es un poco desfasado el asunto. No es de que no se tenga un control, simplemente es la manera en que se reporta o el sistema de demostrar el valor de las mercancías. Entonces, ahí debemos de tener cuidado. Por eso, cuando integramos los reportes, luego hay algunas situaciones. Pero debemos recordar, anexo 30 lleva valores y fracciones de importación, pero los pedimentos que se lista son los de exportación. La siguiente conexión es que ambos derivan o utilizan la información del dataset. El dataset, como bien sabemos, es la información con la que la autoridad realiza las revisiones estadísticas de las empresas. El dataset, como tal, es el conjunto de operaciones tramitadas por las empresas durante un cierto periodo que es de un mes. Nosotros podemos solicitar a la autoridad que nos dé este dataset. Si nunca lo hemos hecho antes, hay que tramitar una matriz de seguridad y solicitar un periodo deseado, pueden ser 2018 la fecha, y posterior a eso, cada mes nos va a estar llegando estas operaciones hasta que termine la vigencia de la matriz. Entonces ahí, un punto importante, que no se nos venzan las matrices de seguridad, de lo contrario vamos a tener uno o dos meses desfasados en lo que nos las vuelven a activar y recibimos estos dataset. Y, como bien les decía, son las operaciones. Entonces, ¿qué nos va a servir para anexo 24? El registro de entradas y salidas. Esta va a ser la primera compulsa que nosotros vamos a realizar para que la información esté completa, tenga la integridad adecuada y posteriormente nos va a permitir identificar, y también a la autoridad le sirve para eso, determinar si era necesario transmitir de manera general un informe de descargo. Una cosa es que sea susceptible, les decía, y otra cosa es que lo deba de transmitir. Puede ser una operación V1 que tuvo en ese mes, pero si nos acercamos con la empresa o la empresa abre el detalle de estas operaciones de exportación mediante V1s,
se da cuenta que es a través de proveeduría nacional, entendemos que no es susceptible de transmisión. La clave sí, la operación no. ¿Por qué? En el anexo 30 únicamente debemos de reportar aquellas exportaciones o operaciones que acrediten el retorno de la mercancía importada con crédito de IVA. ¿Cómo lo vamos a identificar? Porque en sus operaciones, al momento de que se realiza la importación, se declara la forma de pago 21 o bien fue declarada en el inventario inicial de anexo 30. Otra diferencia, como les decía, ¿quién es el propietario o dónde se encuentra cada uno de estos sistemas? El anexo 24 es de control interno y solamente tiene acceso la empresa a él. La autoridad en ningún momento conoce o tiene acceso a esta información, únicamente, como les decía, hace un ejercicio de facultades y eso te solicita un reporte. Sin embargo, el anexo 30, ser una plataforma, un sistema, uno, que es en el dominio del SAT, y dos, que él administra, él en cualquier momento puede visualizar si estás o no en cumplimiento de transmitir tus informes de descargo. Sé que el anexo 30, bueno, lo que es la certificación de metría de IVA IEPS, tiene muchísimos requisitos. Yo solamente me estoy enfocando en el anexo 30 para dejarlo un poco más cerrado. Pero aquí puede determinar si estamos o no transmitiendo de manera cabal cada uno de nuestros informes, a simple vista, solo viendo nuestros datos. Por eso es que debemos de estar conscientes y más porque ellos en cualquier momento lo revisan. Y aquí de que nacen los requerimientos. Ok, sigamos. Creo que ya me adelanté un poquito. Otra de las diferencias era, como les decía, ¿en qué momento la autoridad sabe cómo está integrada la información de cada uno de ellos? Anexo 24 únicamente medidas facultadas, anexo 30 en todo momento. Otra gran diferencia es de que el anexo 30 es necesario o una de sus obligaciones es de transmitir un inventario inicial. Este inventario inicial tiene aquí una pequeña señal, porque les voy a comentar. Es muy común que para aquellas empresas que ya tienen demasiados años trabajando, el inventario inicial va a ser muy distinto a una empresa que acaba de empezar sus operaciones y que consiguió la certificación. Un ejemplo. Es una empresa nueva, consigue el IMEX y a la par empieza a hacer los trámites de la certificación y cuando los consigue, empieza a importar mercancías. O sea, realmente no tiene nada, no hay un inventario por el cual transmitir. Entonces, la autoridad prevé este escenario y te dice, ok, puedes transmitir un inventario inicial en ceros. Entonces, no pasa nada y toda su información o todas sus operaciones con crédito van a empezar posterior y todas sus operaciones a que tengan la certificación. Entonces, el inventario es fácil identificar que todo lo importado va a ser con crédito de IVA. Sin embargo, para aquellas que no es esta situación, lo que tienen que hacer es un corte de sus operaciones hasta el día antes a que recibió la certificación o se autorizó la certificación. Porque tiene que hacer, uno, el listado de maquinaria y activo fijo que todavía se encuentra dentro de los domicilios, identificar con qué pedimentos, el valor de los mismos, y lo mismo sucede con lo que son los insumos o la materia prima. Con materia prima es un poco más fácil porque el reporte de saldos de anexo 24 no lo permite, en un apartado que te diga congelar o generar inventario. All aboard for your chance to win $1,000 every week until December 28th. That's right, $1,000 cash just in time for the holidays. To hop on board, just head to churchillmortgage.com and punch your ticket to the Churchill Express giveaway. Visit churchillmortgage.com for your chance to win big. This is a paid advertisement. NMLS ID 1591. NMLS ConsumerAccess.org. Equal Housing Lender. 1749 Mallory Lane, Suite 100, Brentwood, Tennessee, 37027. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Un ejemplo, si importaste cuatro fracciones y has descargado dos, van a ser dos parciales, por así decirlo, y dos completas. Y estos valores se van a determinar conforme a tu reporte de descargas. Eso es lo importante. El anexo 30, el inventario del anexo 30 nos permite una situación importante. Si nosotros ya trabajamos
arduamente para conseguir nuestras certificaciones. Es un punto muy endeble por el cual hemos conocido empresas que han perdido este trabajo. Tienes 30 días hábiles después a que se otorga la certificación para poder transmitir este inventario inicial y que quede con estatus válido. Nuevamente, ese es muy importante, el estatus. También te prevé que, ok, a lo mejor lo transmitiste, quedó con estatus, pero te falló, te faltó información, los valores no son congruentes. Detectaste algún error. Tienes la opción de realizar hasta 2 correcciones dentro de los siguientes 3 meses. Hasta ahí. Si nosotros no hacemos esta obligación, la certificación se pierde por un punto tan sencillo. Y en base a todo el trabajo que hicieron las demás áreas, o hicieron todos ustedes, para conseguir esta certificación y este beneficio de no pagar IVA en el momento de la importación. Entonces, por eso es que tiene el asterisco. Es un punto relevante y cómo afecta dependiendo del tipo de empresa. Ok. Otra conexión, por así decirlo, yo lo veo de esa manera, es que ambos reportes, o ya sea anexo 24 o anexo 31, tienen una estructura, un lineamiento, cómo se deben de entregar. Les decía, tenemos requisitos mínimos, los cuales al momento de una revisión o una visita domiciliaria es, les puedo decir, solo falla uno o dos campos. ¿Por qué? Porque aumenta la secuencia. La secuencia es un campo que no está normado todavía en anexo 24, pero en las revisiones sí no lo solicitan. Pero aquí depende nuevamente de su proveedor si es o no consecuencia. Se pueden entregar de las dos maneras, es sustentable. Se puede aclarar al momento. Y para el anexo 30, pues la estructura que debe de tener cada uno de los archivitos, los TXT, lo que les comentaba al inicio. Por eso lo mostré, como para darles el panorama. Entonces, los dos sistemas funcionan con estructuras de reporteo, los cuales nos sirven para acreditar ya sea retorno o valores. Luego, ¿cómo es que se generan estos reportes? La manera más común que se entregan son en Excel para el caso de anexo 24. Aquí, nuevamente, hay un asterisco porque hay empresas que por el volumen de su operación, el Excel no les funciona y tienen que irse ya sea a Access o a SQL. La autoridad actualmente solo te valida Excel o Access y puedes darle la cantidad de Access que sea necesaria, con tal de acreditar el retorno del periodo que estás en revisión. ¿Eso qué significa? Que los reportes de Excel más que nada son bases de datos. Sin embargo, para anexo 30, como les decía, la manera de que se generan son archivitos TXT. Si hay un rubro, si no mal recuerdo, depende mucho de los sistemas, que te generan como un listado en Excel, pero la manera idónea debe ser un TXT porque ese es el archivo que se sube a la plataforma del SAT. Otra conexión, algo que tienen en común estos dos es la corrección de la información. Esta información no es fija y nos permite hacer adecuaciones dependiendo, uno, si nosotros detectamos el error, o bien de que deriva de una auditoría sea interna de un tercero o por facultades de comprobación descubrimos que está mal alimentado en nuestras plataformas, esta información se puede modificar. ¿Tiene ventajas? Obviamente las tiene. ¿Por qué? Una parte de ellas son las llamadas reconstrucciones de anexo 24. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones. En el despacho no las realizamos, pero sí realizamos la revisión de las mismas, que es volver a estructurar cómo es que se realiza la descarga de la mercancía importada temporalmente. Y, a su vez, los informes de descargo de anexo 30 nos permiten corregir todos los campos, pero va más enfocado al hecho de que tú te des cuenta, uno, de tus rectificaciones, y dos, de que a lo mejor el valor de la descarga o el valor de la mercancía retornada fue inferior o mayor a lo que realmente fue. Entonces, es una ventaja que tienen los dos. Como tal, no existe un límite en las correcciones. El anexo 24 es de nuestra propiedad, nosotros lo tenemos, entonces la autoridad no sabe cuántas veces estamos modificando la información. Sin embargo, el anexo 30, sí. ¿Cómo sabemos el control? Lo vimos hace unas laminitas, es a través de los folios. El último o los últimos dos dígitos que son el consecutivo, aquí nos va a señalar cuántas veces hemos transmitido ese informe. Entonces ahí se lleva un récord, por así decirlo, de cada uno de nuestros informes de descargo y sus correcciones. Que exactamente acabo de adelantarme al siguiente punto, que son las diferencias. Las correcciones son internas, mientras que el anexo 30 se transmite en el portal. Ok,
Ya sé que había comentado un poco del inventario, pero vuelvo a tomar lo que es una diferencia, una especificación para anexo 30, la solicitud de corrección de inventario inicial. Como les comentaba, la normatividad establece el periodo para su transmisión y si obviamente queda con estatus válido, puedes hacer otras dos correcciones, hasta dos correcciones más. Sin embargo, tienes una empresa que desde 2017 tienes tu certificación, derivado de un proyecto de reconstrucción, te das cuenta que tu inventario inicial estaba incompleto y necesitas hacer una corrección, ya que quieres retornar o vas a retornar maquinaria, y eso te genera un sobredescargo porque esta maquinaria no está reportada. ¿Se puede generar una corrección de inventario? Claro que sí, pero tiene su procedimiento específico. Como tal, las correcciones de inventario son aprobación del Servicio de Administración Tributaria. Esto quiere decir que nosotros vamos a transmitir nuestra corrección, pero se tiene que solicitar mediante escrito libre en Ciudad de México a la autoridad correspondiente. Uno, explicarle la situación por qué estamos haciendo esta corrección, mandarle nuestro inventario, capturas correspondientes de que está en la plataforma y que solicitamos se le otorgue el estatus. Si nosotros no mandamos este escrito a Ciudad de México, lo único que va a hacer el sistema es decir error o no válido, y vamos a dar clic en los detalles, nos va a aparecer transmitido fuera de tiempo. Entonces, nunca va a quedar con el estatus correcto si nosotros no tenemos este acercamiento con la autoridad a través del escrito. Ya que tienes estatus, pues, se mete el escrito, esperamos la respuesta. ¿Qué es lo que va a pasar? La autoridad o el auditor va a revisar este informe. Sí, está bien, fue el mismo que a mí me mandaron. Tengo el escrito en el que me está solicitando y lo va a validar. Únicamente va a otorgar el estatus. Va a hacer que el sistema lo revise y va a determinar si hay o no incidencias. No hay ninguna incidencia, le va a dar el estatus válido y va a ser el nuevo inventario con el cual se van a realizar los cálculos del crédito de IVA. Entonces, se puede, es un poco más complicado, y desde que empezó la pandemia, así que hace 2 años, pues los tiempos de respuesta han sido muy, muy altos para estas correcciones. Ok. ¿Qué nos referimos con hay que hacer una corrección en un inventario o nuestro anexo 24, en nuestro reporte de descargas? Esto nos damos cuenta al momento que trabajamos con algunas empresas, algunos proyectos, que empezamos a detectar ya sea en anexo 24 que hay pedimentos faltantes o integridad incorrecta. Para anexo 30 vemos que faltan operaciones o los valores no coinciden o me está declarando un pedimento que ya fue rectificado. Todo ese tipo de errores nosotros se los comunicamos independientemente del periodo o de la revisión que estamos haciendo para que estas adecuaciones se realicen directamente sobre su sistema de anexo 24. De nada sirve que corrijan el TXT que vayan a subir, porque si lo vuelven a generar de su plataforma para anexo 30, les va a volver a salir con error. Y eso no se trata de solo subsanar el error de manera temporal, es corregirlo de raíz. Por eso debe estar en el apartado de anexo 24. Para anexo 24, nada, tienen los reportes de Excel o Access. Si los, cuando los tienes que volver a generar, siguen reportando este tipo de incidencias. Otra diferencia, me adelanté un poco, fue el control de folios para las correcciones, que es lo que le decía. Realmente el anexo 30 sí lleva un récord de cuántas veces hemos transmitido cada uno de nuestros informes. Nuevamente les comento, no hay un límite de correcciones, esto es algo muy, muy amigable por parte del sistema, sin embargo sí existe un registro. ¿Por qué existe un registro? ¿Cómo identifica el portal o el sistema que debe realizar una corrección mediante este folio? Si nosotros nos regresamos a la parte del encabezado, a la estructura de nuestro informe de descargo, es 02, lo que les comentaba, al final otro pipe. Este pipe nosotros se lo vamos a agregar para poderle decir al sistema, quiero hacer una corrección, pero ¿sobre cuál? Entonces vamos a tener que pegar el folio, nuestra cadena del informe que queremos sustituir. Es por eso que lleva este registro. Entonces, al momento de ver los registros, nosotros podemos decirle al sistema sobre qué corrección o sobre cuál el último informe que está en la plataforma es que vamos a hacer la corrección adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros hacemos una corrección de un informe, ya fue corregido en 5 ocasiones, tenemos el folio 05 hasta arriba, este es el último, pero alguien no revisó la plataforma y dice, ok, yo me quedé en que la última transmisión es el 03 y le pegué el 03 al,
al folio de su nuevo informe, que quiere subir, que sería el 6. Obviamente el sistema te va a decir que no es el folio correspondiente, que no es el último transmitido y no les va a permitir hacer la corrección. Entonces, ya desde ahí vamos teniendo errores o situaciones que se tienen que evitar. Ok, el siguiente apartado son las rectificaciones. En cuestión de rectificaciones me refiero a cómo es que se acomoda o cómo se administran dentro de cada uno de ellos. Recordemos que para anexo 24 el sistema, por así decirlo, sustituye al pedimento original, obviamente le deja la fecha, los datos y le pone el número del pedimento más reciente, su BR1. Situación que empata ya cómo funciona la administración de nuestro anexo 30. Hace algunos años recordarán que por alguna temporada muy muy pequeña la autoridad cambió este criterio y te pedía que las rectificaciones fueran reportadas en el mes en que se realiza. Nuevamente ponemos a los ejemplos. Tenemos una operación 2016 de febrero, la rectificamos en agosto 2018. Con ese criterio breve de la autoridad, se tenía que reportar en 2018 y quitarse del 2016. Entonces, eran dos correcciones. Llevó muchos problemas y al final la autoridad quitó este criterio y regresamos al hecho de que las rectificaciones deben de reportarse en el informe de pedimento o de la operación original. Independientemente de cuántas rectificaciones tengas, tienes tres, tienes dos, tienes que irte a la primera, a la que genera el origen. Y sobre esa es que vamos a transmitir nuestra corrección de inventarios. Entonces, el orden o el esquema de rectificaciones es siempre sustituye el original y vete a la fecha, a ese plazo. Por eso es que lo pongo como una conexión. Ok, una de las diferencias es el plazo para el cumplimiento de obligaciones. Como tal, el anexo 24 no nos estipula en ningún momento que debe estar a 2 días, 3 días o un mes actualizado a la plataforma. Solo dice que debe estar actualizado en todo momento. Ahí queda interpretación totalmente de las empresas. Nosotros siempre sugerimos que sea lo más cercano posible. Si se tardan una semana, si se tardan 15 días, que se ven en 15 días, pero que no lo dejen, que no esperemos que pase un mes, 2 meses, que llegue el bimestre y que has generado tu informe bimestral y no tengas nada arriba, no llegues a ese punto. Hazlo, yo sé que es un trabajo importante, que les lleva mucho tiempo, necesita dedicación, pero en verdad, dense el tiempo para que todo esté en orden. Caso contrario del anexo 30. El anexo 30, como les decía, si no se estipula que este debe ser transmitido máximo al finalizar el mes siguiente al que se realizó la operación. Nuevamente, vamos a hacerlo con un bimestre. Si vamos a transmitir el bimestre 37, que es enero y febrero, nosotros tenemos hasta finalizar marzo para subir este bimestral, que sería el folio 37, la clave 37. Si nosotros no lo cumplimos, pues la otra puede revisar, no lo transmitiste, puede ser de 1 o 2 claves. Recordemos que se transmite información por clave. No lo mencioné en el inicio, pero nuevamente, sería un TXT por cada clave. Si tenemos operaciones F5, F4, VRT y V1 en el mismo mes, entonces se genera un TXT por cada una de estas claves. Cada uno que no se transmita, pues sería una incidencia. Algo que tienen en común es la palabra descargo o descarga, que es lo que les decía. Cuando no estamos muy familiarizados con los términos en comercio o no ocupamos anexo 30, somos nuevos con la parte de la certificación del anexo 30, podemos tener alguna confusión. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Uno, reportes de descarga van a ser anexo 24 Excel. Nos regresamos un poquito más, serían cantidades. Sin embargo, los informes de descargo son los TXT y hacen referencia al valor comercial de las mercancías. Esa es la manera sencilla que los podemos identificar. Si dices, bueno, aquí todavía no estoy tan acostumbrado, cuando ves qué tipo de reporte trae tu sistema, Excel, automáticamente 24, y informe de descargo, TXT. Así los pueden ver de manera sencilla. Ok. ¿Cuál es otra similitud o una conexión que se tiene? ¿Cómo se generan estos informes? Como les decía, sé que existe el apartado de poder registrar la información directamente en la página del SAT para anexo 30. Sin embargo, por la comodidad y la facilidad que te dan estos nuevos software de anexo 24, que es uno de los beneficios que también te ofrecen cuando
decides adquirirlos, es que puedes generar tus TXT con un solo clic. Entonces, ¿cuál es la congruencia? Que ambos, en este caso, estamos hablando del sistema de Anexo 24, te va a permitir generar tu reporte Excel y tu reporte TXT de un solo apartado. Entonces, derivan del mismo y esa es la congruencia. Una diferencia grande es la dependencia que existe de un anexo con el otro, en específico del anexo 30. A lo largo de la plática les he comentado que el anexo 30 se enfoca en los valores de exportación, en los valores de importación de las mercancías exportadas, así lo dejamos. Esto quiere decir que si nosotros no tenemos un control de cuánta cantidad fue utilizada para qué producto al momento en que fue exportado, o en que fue elaborado, no podemos llenar de manera congruente nuestro anexo 30. ¿No? Aquí voy a poner otro pequeño paréntesis. Estamos acostumbrados, o la generalidad nos dice que el anexo 30 está totalmente ligado o solamente las empresas Cimex tienen este beneficio. Sin embargo, recordemos que la industria automotriz también tiene crédito de IVA, tiene la certificación, pero funciona de una manera totalmente diferente. La presente plática solo va enfocada a lo que es Cimex con anexo. La dependencia es, no podemos transmitir de una manera congruente la información dentro del anexo 30 si no está bien registrado nuestro anexo 24. Ok, otra conexión aquí es que nos permite conocer la plataforma de cada uno de ellos. Debemos recordar que al ser importaciones temporales tienen una vigencia o una permanencia en territorio nacional. Vamos a conocer cada uno de ellos dependiendo de dónde estamos. Los vencimientos se calculan conforme a la fecha de entrada en el anexo 24 de las operaciones y lo vamos a conocer realizando la revisión de un reporte de descargas. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Entonces sabemos cuánta mercancía tenemos importada, vemos su saldo. Si todavía existe un saldo, vamos a determinar, o el sistema te dice, lo hacen en automático, nunca está de más revisarlo, qué plazo tienes o hasta qué momento puedes realizar su retorno, cambio de régimen, regularización, si es que ya lo excediste. Mientras que en el anexo 30 tiene un apartado de vencimientos y aquí puedes ver que es, bueno, este apartado se divide en tres. No recuerdo muy bien cómo es el título del segundo, pero es vencimientos de mayores a 3 meses, mayores a 6 meses e indefinidos. Los indefinidos van destinados únicamente a lo que es maquinaria y activo fijo. ¿Qué nos dice este apartado del anexo 30? Uno, nos va a señalar la fracción sobre la cual existe mercancía que el sistema considera a través de los informes TXT que hemos transmitido, que todavía, uno, permanece en territorio nacional y te dice el valor de la importación sobre el cual se debe el crédito. Entonces, aquí podemos realizar. No es muy preciso, como les decía, pero por lo menos te dice, ok, esta fracción la importé en el mes de junio de 2017, entonces voy a poder buscar sobre mis operaciones. Ya te da un pequeño acercamiento, dependiendo de cuántas operaciones tienes, obviamente, con esa fracción, de dónde se ubica la mercancía vencida. Aquí es el apartado con la diferencia. Siempre me dando un poco, perdona. El anexo 24 nos da todo el detalle, patente, pedimento, fracción, aduana, fecha, secuencia, si es que la tenemos en nuestro sistema, y la rastreabilidad es muy, muy sencilla. Y como les decía, en el anexo 30 pues solo viene con fracción y fecha, entonces es un poco más laborioso poder identificarlos, pero se relacionan, como les decía. Si lo vemos en el anexo 30, podemos filtrar nuestro anexo 24 y ir determinando dónde está ese pequeño error. Otra cosa que tienen en común son los sobredescargos. Sin embargo, viene la parte de las diferencias, como habíamos comentado, el sobredescargo en anexo 24 se enfoca en que se haya retornado o ha cambiado de régimen o regularizado un saldo mayor o una cantidad mayor a la importada mediante la operación de importación temporal.
únicamente cantidades. Sin embargo, el anexo 30 se refiere a que has exportado o has transmitido TXT que demuestran que el valor de tu importación ha sido rebasado. Es decir, el valor de la mercancía fueron 500 mil pesos de esta fracción, una fracción en específico, pero la buscamos en nuestro anexo 30 y dice que tiene 600 mil. Entonces tienes un sobredescargo de 100 mil pesos. Eso es lo que se refiere. Has exportado más de lo que has importado. Y aquí es donde empiezan las revisiones para tratar de cuadrar o identificar qué es lo que está mal. Ya puede ser el boom o una equivalencia cuando tenemos conversiones en nuestro anexo 24. Todas estas situaciones nos llevan a tener diferencias con valor. Pueden ser muy mínimas, pero a lo largo del periodo, los tiempos o las descargas, pues obviamente esos centavos o esos pesos se van juntando en una cantidad considerable. Otro punto en común que nos permiten, pues, es conocer el saldo y el crédito pendiente. Aquí, que es el apartado de las diferencias, es cómo lo vamos a visualizar. Como les decía, vencimientos sobre descargos y saldos, nosotros lo vamos a obtener de la revisión de nuestro reporte de descargas en anexo 24 y vamos a determinar, ¿tenemos o no tenemos existencias? Las que tenemos, ¿cuándo vence? Y podemos determinar valor en anexo 24, sí, pero va más enfocado a cantidades. ¿Por qué? Lo estoy viendo de la manera que la autoridad siempre te está auditando a él. Obviamente les importa el valor, pero el valor lo van a determinar conforme a las cantidades. ¿Cuántas mercancías no se han retornado? Mientras que en el anexo 30 lo vamos a encontrar en un estado de cuenta. Recordemos que la plataforma del SAT o el anexo 30 viene dividida en diversos rubros. Entonces, si nosotros vamos al apartado de transmitir informes, únicamente nos va a dejar transmitir informes. ¿Quieres consultar todos los informes que transmitiste? Haríamos su apartado en específico. Pero si nos vamos como tal al estado de cuenta, el portal nos permite identificar tanto un estado de cuenta general o global, que significa todo lo que hemos importado y cómo lo hemos descargado, cómo hemos ido disminuyendo ese crédito, o bien podemos filtrar únicamente por una fracción en específico. Esa es la ventaja. Otro punto en común es que ambos sistemas o ambos anexos son susceptibles de revisión. Recordemos las facultades de comprobación de la autoridad. Ellos pueden ir en cualquier momento a revisar las operaciones de comercio exterior, o en este caso el cumplimiento de obligaciones de IMEX. En caso de economía, nuevamente les repito, para el caso de anexo 24, que son descargas, esta facultad la tiene la autoridad, que es el SAT. Y por el caso de anexo 30, pues al ser algo que ellos tienen, en cualquier momento con un pequeño reporte se dan cuenta que nos hace falta o que estamos teniendo diferencias. Por eso es que al momento que nosotros en el despacho a los clientes que tienen iguales se les comparte que tienen ya sea sobre descargos a los vencidos, es con la finalidad de solventar todos estos temas o estas incidencias previo a generar algún requerimiento. ¿Qué genera un requerimiento en caso de no ser solventado? Pues una posible suspensión o cancelación de certificación que indica que se debe de pagar IVA. Les decía, pues actos susceptibles de revisión. La diferencia es cómo se realiza. En el anexo 24 directamente acto de fiscalización, llámese desde algo muy simple como una carta de invitación. No lo menciono antes porque nos enfocamos más a un acto como tal. Carta de invitación no es un acto de fiscalización, es una invitación. Y el acto sería una visita domiciliaria o un gabinete. Mientras que el anexo 30 es revisado específicamente para la certificación mediante un requerimiento. ¿Es posible que te pidan información de tu anexo 30 en visita? Sí, es posible, se los llegan a pedir. Pero como tal no te determinarían alguna incidencia relativa a tu certificación. Si ven incidencias o incongruencias, le notifican al área correspondiente y ellos te emitirán un requerimiento. Ay, me pasé, permítanme. Ahí está. Ok. Creo que ya me pasó un poquito, pero ya casi acabó. Otra conexión, otra igualdad que se tiene es la autoridad revisora. ¿Quién en facultades te va a revisar? Normalmente nos enfocamos al hecho únicamente de las descargas o anexo 24, sería el SAT, y para el caso de la certificación anexo 30 o la certificación IVA, pues, perdón, sería esta autoridad. Obviamente tienen dependencias independientes, cada una se enfoca en lo que necesita. Área operativa o las ADAS, como bien las conocemos en los estados, pues
va más hacia el anexo 24 y área central, en Ciudad de México, nos manda los requerimientos de SIVA, pero al final ambos son del SAT, por eso que los tengo en ese rubro. La diferencia de acreditamiento en facultades. Ok. ¿Cómo acreditan en una revisión que tengo bien mi reporte? Que el anexo 24 está correcto con un reporte de descargas. Es la única manera, junto con el bill de materiales, que se acredita y que la autoridad puede corroborar que la mercancía ha sido retomada. Yo sé que es muy repetitivo a lo mejor, pero es un hecho que contables ocasiones nos ha traído problemas a lo largo de las visitas porque se entrega un reporte mal. Entonces, esta es la base de la visita. El 90% de las incidencias es un anexo 24 mal entregado. Y para el caso de un requerimiento de SIVA, yo sé, nuevamente les digo, la certificación tiene muchos apartados y obligaciones que se tienen que cumplir, pero si el requerimiento va en específico a no transmitir informes o transmitirlos de manera incorrecta, la manera de poder solventarlo es a través de capturas de pantalla donde se muestre que nosotros subimos el informe en tiempo y forma, tiene estatus correcto, que en este caso es válido, y para reforzarlo, pues sería obviamente el archivo TXT que muestre los valores y los penales. Son las maneras de acreditar este punto. ¿Qué pasa si no acredito o hay un incumplimiento por parte de mis obligaciones? Para anexo 30 deriva directamente en un no retorno de mercancías. Tiene igual un asterisco. ¿Por qué? Porque el no retorno tiene varias multas. Uno, al momento en que la mercancía no es retornada, debemos identificar que regularmente la autoridad revisa 3 años, 4, 5 años hacia atrás. Entonces, es 99% seguro que la mercancía ya no está en propiedad de la empresa, que es lo que implica una imposibilidad material, lo cual se refiere a que debes de pagar el valor comercial de las mismas más las multas de no retorno. Multas de no retorno serían omisión de IGI, puede ser parcial o total de IVA, dependiendo cómo se hayan realizado. En algunas ocasiones siguen determinando DTA o derecho de tramitado dinero, ahí hay un pequeño temita, pero regularmente es eso. Entonces, súmale las multas más tu valor de la mercancía, pues ya es una cantidad considerable. Y aún así, pues es algo que las empresas, pues nadie quiere tener realmente. Nadie quiere pagar. Y más si nosotros sabemos que está correcto nuestra información. Puede ser que se haya entregado de manera incorrecta y esto también se tiene que solventar. Pero en anexo 30 tiene una implicación distinta. Empieza con una suspensión. ¿Qué es lo que pasa? Nos notifican el requerimiento, lo atendemos, nosotros pensamos que bien o lo atendemos incompleto o no le convenció nuestra respuesta a la autoridad. Nos va a llegar un inicio de procedimiento de cancelación, lo cual, como les decía, la principal preocupación es, uno, la suspensión del beneficio de no pagar el IVA al momento de la importación. Entonces, si tu importación... Si tu empresa tiene un flujo alto de importaciones y este IVA sí es una cantidad considerable al mes, obviamente no vas a poder solventarlo y es un error muy grave que pagan las empresas. Nuevamente, es una suspensión. Después nos emite la resolución donde se van a señalar si solventó o no este inicio de cancelación. En dado caso que este no haya sido solventado, pues como tal, se dicta la sentencia de cancelación y pues ya no tienes derecho a pagar. Uno, en la suspensión tenías la congelación, el ya no derecho, por así decirlo, de pagar IVA. Sin embargo, con la cancelación es, ya no pagas desde que te suspendí, pero me debes todo lo que importaste hacia atrás, ya ves en materia prima o activo fijo, con este beneficio. Es por eso que todavía se vuelve mucho más complicado. Nos vamos al siguiente punto de diferencias, que es un... ¿Cuáles son las implicaciones? Ya comenté algunas de lo que es anexo 30, sin embargo, para anexo 24, lo más común es que derive en un crédito fiscal, el cual igual todavía se puede defender. Llámese recurso, llámese PRODECON, llámese juicio, dependiendo en qué apartado nos encontremos de cada uno. O bien, podemos optar por una regularización, también puede ser en PRODECON o previo antes de la emisión del oficio. Y, pues le decía, en anexo 30, pues se congela el beneficio de no pagar IVA y IEPS en las importaciones temporales. Ya es la última lámina, ya casi acabó. Separé un poco el tema de lo que es la cancelación. ¿Qué es lo que pasaría
si nos cancelan nuestro IMEX o nos cancelan nuestra certificación o ambos. Nuevamente, el IMEX también tiene muchos apartados por los cuales obligaciones susceptibles para un inicio de cancelación, pero vamos a llegar al hecho de que ya estamos ahí. Muchos pueden tener duda que si es deriva directamente de un no retorno de anexo 24, no necesariamente, son más factores a considerar. Pero quiero llevarlos a este escenario. ¿Qué pasa si nosotros perdemos nuestro IMEX? Uno, el retorno de las mercancías. Si se trata de nuestro programa IMEX, es nuestra obligación retornar tanto materia prima como activo fijo que haya sido importado al amparo de este decreto, ¿no? De nuestro número del programa IMEX. Obviamente la autoridad nos da un plazo para hacer los cambios de régimen, transferencia, todo lo que sea necesario. El chiste es que le demos un régimen anualado distinto a lo que es una importación temporal. Y obviamente, pues al cambiarlo, regularizarlo, pues se hace el pago de contribuciones correspondientes. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa si nosotros nos encontramos en una cancelación o ya nos determinan una cancelación de nuestra certificación de IMEX? Aquí, nuevamente, la autoridad nos otorga un plazo para poder hacer el cambio de régimen, retornos de las mercancías activos que fueron importadas bajo este beneficio de la certificación. Sin embargo, no significa que ya no puedas tenerlas. También hay un apartado que te dice que se tiene que presentar un formulario múltiple de pago con el cual se acredite el pago más actualizaciones y recargos de las mercancías que fueron utilizadas con crédito de IVA y que no han sido retornadas. ¿Esto qué quiere decir? Lo voy a bajar un poquito. Es, si nosotros tenemos todavía maquinaria, sabemos que vamos a seguir operando y dicen, bueno, ok, ya perdí la certificación, pero voy a seguir con mi programa. Es decirle a acercarte con el área de certificación. Uno, tratar de decirle, bueno, ya hice todos estos cambios, aquí está mi reporte, te pagué mediante estos pedimentos. Ok, esto ya no lo pude regresar, te lo quiero pagar, adelante. Y también con el activo fijo decirle, te lo puedo pagar. O bien, necesito una modificación para que, obviamente, si es de muchos años hacia atrás, pues yo ya pagué el IVA correspondiente. Entonces, solamente es parte de mi inventario inicial. Necesito que se adecue para que el portal no refleje que tengo un crédito de algo que no es cierto. Entonces, son escenarios totalmente distintos. Y va relacionado con el punto o el segundo renuncito, que es el pago del IVA y IEPS. Como les decía, me adelanté un poco. Pero en una suspensión o un inicio de cancelación es, a partir de ese momento, todas tus importaciones, activo fijo, maquinaria, ya no tienen este beneficio. Sin embargo, cuando ya es definitiva la cancelación, pues es tanto la mercancía nueva que estás importando como todo lo que se importó al amparo de este beneficio. Recordemos que en su momento, hace muchos años, el IMEX te permitía no pagar el IVA. Sin embargo, esto se reformó y fue la obligación. Se agregó la obligación del pago. Esto nos llevó también al auge de la certificación en IVA IEPS. Y aquí es donde las empresas pues empiezan a tener un poco de conflictos. Nos vamos al escenario, se pierde la certificación, si importaste maquinaria al amparo de tu certificación IVA IEPS, vas a seguir operando. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues vas a tener, tu mercancía no la vas a retornar, no la quieres cambiar de régimen, pues tienes que acercarte con un formulario de pago y decir, aquí está el valor de mi mercancía, actualizaciones cercanas. Y debemos de recordar, o esa es la importancia del IMEX, en este caso es de que podemos subsistir con nuestro IMEX en anexo 30, sí implicaría más gastos por cuestiones del movimiento de flujos del IVA, pero podemos tenerlo. Sin embargo, no existe la certificación, salvo el tema de vehículos con IMEX. Si nos quitan el IMEX, automáticamente se pierde nuestra certificación y también es un tema que se ve en las renovaciones. Aquellas empresas que tienen problemas con IVA, con IMEX, tienen un proceso, un requerimiento por parte de economía, es muy probable que la renovación sea negativa para IVA IEPS. Y sería todo. Y si me permite, ingeniero, dio lectura pues, a la mayoría de las respuestas. Muchas pues, coincidían en algunos rubros, pero voy a culminar dando lectura al reconocimiento. TLC Magazine México y TLC Asociados otorga el presente reconocimiento y hagamos un trueque al maestro Óscar Navarrete Javier por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Anexo 24 y Anexo 30
Conexión de Diferencias, el día 18 de julio del 2022, firmado por nuestro director, el doctor Octavio Latorre, y nuestra anfitriona, la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias, Oscar. Muy buena plática, como no, siempre, muchísima información, y te agradecemos el tiempo que nos brindaste el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, y saben, siempre atento a cualquier situación que tengan y nos pueden contactar para sus dudas. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.